Bueno, como les comentaba, por medio del Fondo Mundial es un placer estar aquí con ustedes, y poder presentar un poco sobre las elecciones de miembros de los MSPs. Como se comentó al principio, las elecciones electorales, son un proceso los cuales tomamos, muy en serio y en el cual nosotros queremos una participación amplia, una participación transparente, en donde todos los miembros puedan ser incluidos durante el proceso. Siguiente. En estos puntos de agenda que quiero compartir son varios puntos de diálogo, pero principalmente tener un punto estratégico y comentar un poco sobre la estrategia y los principios del Fondo Mundial. Después hablar un poco sobre la función del MSP, que todos ustedes igual y ya la tienen, bien definida, pero para aquellos que no la tienen, bueno, es un recordatorio, requisitos de elegibilidad del 1 al 6, composición general de los MSPs, unas expectativas en torno a las elecciones y indicadores claves de rendimiento en la participación. Queremos dar una pequeña difusión de todos estos puntos antes de ir a más a fondo a ellos. Bueno, primero que nada, la estrategia del Fondo Mundial del 2023-2028 se enfoca y tiene como el objetivo principal acabar con las tres enfermedades, el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y todo esto enfocándose con el trabajo con las personas y las comunidades para cubrir sus necesidades sanitarias. Uno de los principales objetivos primordiales es maximizar la participación comunitaria durante la preparación de la subvención y durante todo el proceso de esta. También se centra en las prioridades para promover el cambio y los elementos esenciales de los programas y el uso de datos y mejorar la equidad en materia de salud, la igualdad de género y los derechos humanos. Como pueden ver aquí, bueno, los tres objetivos de refuerzo son maximizar los sistemas para la salud integral, maximizar la participación y el liderazgo de las comunidades más afectadas y maximizar la equidad en materia de salud, la igualdad de género y los derechos humanos. El Fondo Mundial, como ustedes ya saben, tiene varios principios centrales, pero quisiéramos enfocarnos en estos cuatro principios elementales que se define como son los siguientes: la diversidad y asociación. La cual en este punto quisiéramos referirnos a la diversidad de todos los miembros que pueden participar en un MSP. Puede ser de diferentes sectores, del sector público, del sector privado, sociedad civil, personas afectadas por las enfermedades y igual el sector privado que quiere también asociarse y tiene principios para poder coordinar con el país. La participación del país, que es más que nada asegurarse de que haya una coordinación nacional con el país y que se haga un enfoque de las subvenciones y los programas nacionales, los cuales puedan ser complementarios y puedan ayudar y a fortalecer la lucha contra las tres enfermedades. Más que nada aquí las voces. Las voces son indispensables de todas las comunidades y queremos que todas las comunidades sientan ese compromiso de participación y de inclusión. ¿A qué nos referimos con el mecanismo de coordinación de país? Los mecanismos de coordinación de país son comités nacionales responsables de presentar las solicitudes de financiamiento del Fondo Mundial y supervisar las subvenciones en nombre de sus países. Este es un elemento clave de la Asociación del Fondo Mundial y como ustedes ya saben, el mecanismo de coordinación incluye a varios representantes de todos los sectores. ¿Cuáles son las labores?
del mecanismo de coordinación de país. Principalmente, primordialmente, es coordinar la elaboración de la solicitud nacional del financiamiento, designar a un receptor principal, monitorear estratégicamente la ejecución de las subvenciones aprobadas, aprobar ciertas solicitudes de revisión y remover, promover la coherencia entre las subvenciones del Fondo Mundial y otros programas nacionales y de desarrollo. ¿Qué es lo que hacen los MCPs? Y ustedes, como muchos de ustedes ya han participado en los MCPs y han podido entender el ciclo de vida de una subvención, pero más que nada quisiera reforzar que los MCPs tienen una influencia considerable en toda la subvención. Su función primordial a lo largo del ciclo de vida de la subvención es más que nada primordialmente iniciar con el proceso de diálogo del país, que es el principal o el primer proceso para comenzar con toda la subvención. Después, los MCP dirigen el desarrollo de la solicitud de financiamiento y nombran a los receptores principales. Esta elaboración de solicitud de financiamiento requiere que haya una inclusión de todos los miembros, no solo los integrantes, pero también los miembros de la sociedad civil, que sean incluidas sus voces, que sean incluidas sus propósitos y también sus requerimientos para asegurarnos que se incluyan a las personas también más vulnerables. Los MCP se monitorean estratégicamente la ejecución de la subvención a lo largo de la implementación y si hay necesidad de que haya cambios durante la subvención, durante la implementación, los MCP son informados y pueden incluir pueden ser informados para aprobar ciertas solicitudes de reprogramación. Como les comenté al principio, los requisitos de elegibilidad para los MCPs son seis y estos son verificados en dos formas. El objetivo de elegibilidad 1 y 2 se verifica al momento de presentar la solicitud de financiamiento. El requisito de elegibilidad número 1 se refiere a los procesos transparentes e inclusivos de elaboración de la solicitud del financiamiento. ¿Qué es lo que nosotros nos referimos con esto de que nos tenemos que asegurar de que el proceso de financiamiento sea transparente, sea inclusivo, que se hayan incluido todas las personas a que tengan interés, puede ser las personas de sociedad civil, las personas afectadas por las enfermedades, personas que viven con las enfermedades también, que todos estos diferentes puntos de vista sean incluidos en un proceso transparente e inclusivo. El objetivo número 2 de elegibilidad requiere que sea un proceso transparente y documentado de selección de los receptores principales. Esto requiere que haya un proceso transparente, que haya un proceso bien documentado, que haya una elección de los o las receptores, los posibles receptores de financiamiento y que este sea validado de una forma transparente. Ahora, los requisitos de elegibilidad del 3 al 6 se verifican a lo largo del ciclo de financiamiento y también se verifican al momento de enviar la solicitud. El requisito de elegibilidad número 3 es monitorear estratégicamente la ejecución de las subvenciones. Lo que esto significa es tener un monitoreo de estratégico, un monitoreo donde se revise estratégicamente cómo van avanzando las subvenciones. El requisito de elegibilidad número 4 se refiere a la representación documentada y transparente de las comunidades afectadas y personas que viven con las enfermedades. Y
De igual manera, el requisito de elegibilidad número 5 se refiere a las elecciones documentadas y transparentes de los miembros no gubernamentales. Y aquí es donde nos vamos a enfocar un poquito más durante el proceso de este entrenamiento de cómo qué es a lo que nos referimos con elecciones documentadas, transparentes, de los miembros no gubernamentales y también la representación de las comunidades afectadas y de las personas que viven con estas enfermedades. Finalmente, el requisito de elegibilidad número 6 se refiere a requiere desarrollar y seguir políticas para gestionar los conflictos de interés de todos los miembros del MCP y asegurarse de que se adhieran el código de conducta de los MCP. Durante el proceso de evolución que se realizó hace ya 3 años, comenzó en el 2020-2023, se hizo un enfoque en 4 áreas de responsabilidad de los MCPs. Y esto con el objetivo de fortalecer a los MCPs para lograr una gobernanza sanitaria y sostenida. Las 4 áreas de responsabilidad que los MCP se enfocan es el monitoreo estratégico, la participación, el posicionamiento y las operaciones. Aquí nos queremos enfocar en la participación y esto se refiere a que todos los sectores constituyentes deben estar efectivamente representados y participar activamente en los procesos de gobernanza. Y esto es para garantizar que las inversiones del Fondo Mundial se diseñen y se implementen de una forma transparente, inclusiva y que vaya más allá, que pueda alcanzar a las personas afectadas, más afectadas. Durante este proceso de evolución se incluyeron indicadores claves de desempeño para los MCPs y los indicadores de participación que quisiera resaltar en este momento son los siguientes. El primero se refiere a que los MCPs deben de incluir los procesos de selección o elecciones de los sectores constituyentes del mecanismo, que estos sean regidos por principios de buena gobernanza, que sean transparentes, éticos y que estén bien documentados. Y esto que garantice la calidad de la participación de los sectores. El segundo indicador clave es que los sectores constituyentes del mecanismo de coordinación participen y colaboren en los procesos del Fondo Mundial. Esto no solamente es durante los procesos de participación nacional, sino durante los procesos de la subvención también. Los miembros del mecanismo de coordinación, especialmente los de la sociedad civil, realizan actividades para solicitar aportaciones y realizar observaciones a sus sectores constituyentes. Esto se enfoca más en la comunicación bidireccional con el fin de contribuir a la toma de decisiones sólidas. Y el final punto o el final indicador clave que se revisa anualmente es que los representantes del mecanismo de coordinación, especialmente la sociedad civil, participen en los procesos del país sobre la respuesta nacional. Esto, bueno, por ejemplo, podemos especificar la planificación estratégica o las revisiones y la presentación de programas nacionales o la planificación del país con otros asociados que se enfocan en estas 3 enfermedades. Aquí rápidamente les quiero mostrar los resultados preliminares que hemos estado viendo de evolución. De acuerdo a los indicadores claves de desempeño de participación. Y bueno, más que nada les quisiéramos comentar que Latinoamérica, la región de Latinoamérica, está por encima del nivel comprometido en lo que respecta a los procesos electorales y a la buena gobernanza.
¿Esto qué significa? Que actualmente los MCPs en MAC están en un promedio comprometido, en un promedio del 60% o más. Y esto es un buen indicador porque indica que los procesos de elecciones son bien, respetan la buena gobernanza, son bien ejecutados, son transparentes, y más que nada están bien documentados. También los resultados preliminares demuestran que hay un buen nivel de compromiso en el proceso general del Fondo Mundial, que hay un buen, hay una buena participación en lo que se relaciona con los procesos del Fondo Mundial. Y aquí un punto que quisiéramos también comentar es de que la región del LAC se encuentra a un nivel funcional en lo relacionado con comunicación bidireccional. Igual aquí es un punto en el que podemos enfocar y mejorar en los siguientes meses. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más en las expectativas en torno a las elecciones de los MCPs. Como se mencionó, es un proceso, existen tres diferentes procesos que los MCPs utilizan de acuerdo a los sectores. Puede ser por designación, puede ser por selección o puede ser por elección. Aquí es preciso considerar cuáles representantes del gobierno, la sociedad civil o del sector privado u otros representantes pueden aportar más al proceso de toma de decisiones de los MCPs en función del papel y la importancia de la asociación entre estos sectores y las prioridades de las subvenciones. Por designación, usualmente es el sector gubernamental quien designa a sus miembros y suplentes del MCP. Usualmente es el ministro de Salud, o el ministro de Educación. O sea, cada MCP designa a sus miembros y una vez designados estos sectores, cada sector designa a quién los va a representar en el MCP. Por selección, usualmente los socios multilaterales y bilaterales seleccionan a los miembros y suplentes que los van a representar en el mecanismo. Esta es una selección que se realiza entre estas organizaciones multilaterales y bilaterales. Ellos seleccionan a los miembros que los representan en el MCP. Finalmente, las elecciones usualmente se refieren a las elecciones de la sociedad civil, del sector privado, las poblaciones claves o personas que ven con las enfermedades. Y ellos eligen a los miembros del MCP a través de un proceso ético, bien documentado, ampliamente publicado y transparente, que se basa en los principios de la buena gobernanza de los MCPs. ¿Cuáles son las expectativas en torno a las elecciones en los MCPs? Aquí cabe recalcar y confirmar de que las elecciones de los MCPs, cada MCP tiene su propio proceso y este proceso está usualmente incluido en sus documentos de gobernanza. Ese es un principio general, pero en general las expectativas que nosotros tenemos desde el Fondo Mundial se enfocan en principios y buenas prácticas que nosotros hemos visto a lo largo de los años. Con los principios, nos referimos a que este proceso sea un proceso documentado, que haya un proceso en el que cada paso esté documentado, que sea ampliamente publicado, que haya publicación en sus páginas web, que haya publicación en sus grupos de WhatsApp o en grupos de social media, que sea transparente y que todos los miembros que quieran participar conozcan el proceso y conozcan cómo participar y cómo poder ser incluidos y que sea inclusivo.
que incluya a los miembros que ya han participado anteriormente, pero también a nuevos miembros que tengan la curiosidad y la necesidad de participar. En términos de buenas prácticas, lo que nosotros hemos visto que ha funcionado generalmente bien para los MSPs es cuando ellos generalmente tienen un manual electoral bien definido, cuentan con una hoja de ruta del proceso electoral. ¿Qué significa la hoja de ruta? Que es un proceso, un calendario donde se define qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar y cómo. Existe también, hemos visto que cuando los MSP ejecutan sus elecciones de una forma buena o con buenas prácticas, usualmente tienen un padrón electoral o un registro electoral en el cual saben conocen a las organizaciones que están interesadas y también pueden integrar a otras nuevas organizaciones. También hemos visto como buena práctica y buena observación que cuando existe un comité electoral o existen observadores ad hoc, esto ayuda a que haya un proceso transparente, ayuda también que el comité electoral pueda definir el procedimiento, pueda servir como el facilitador del proceso y pueda también apoyar en momentos donde se necesite ayuda técnica o una posible recomendación durante el proceso. También cuando hay una convocatoria amplia de candidaturas o autocandidaturas y cuando esta convocatoria amplia indica la elegibilidad y cómo se va a evaluar a los candidatos o cómo se define una candidatura válida. También existe una verificación de elegibilidad y certificación de los candidatos y se especifica plenamente el método de votación, cómo se va a votar, si va a ser una votación secreta, si va a ser una votación abierta. Todo esto está ampliamente comunicado antes y durante el proceso de elección. Y hemos visto que estas buenas prácticas funcionan muy bien y ayudan a los miembros a hacer un proceso de elecciones amplio, transparente, inclusivo y usualmente con muy buenos resultados. Finalmente, aquí yo solamente les quería compartir cómo están actualmente integrados los miembros de los MSPs. Y aquí son datos preliminares que tenemos de nuestro sistema. Son datos autorreportados, pero usualmente un MSP está conformado entre 25 y 18 miembros. Ese es un promedio de todos los MSPs, un promedio global. Y aquí podemos ver que existen MSPs que son un poco más pequeños, otros que son más amplios, pero esto es de acuerdo a su contexto nacional, a su contexto, si ellos están planificando para las tres subvenciones o si solamente se enfocan en una. Entonces, todo esto se refiere al contexto de cada país. Finalmente, y muy rápidamente, quiero mostrarles que hay varios recursos y herramientas que están a su disposición de cómo poder amplificar la participación de la sociedad civil, de las personas afectadas, de las personas que viven con las enfermedades. Y aquí hay varios reportes, los cuales les pueden ayudar a sus MSPs a planificar su proceso de elección, a ver cómo podrían mejorarlo, y igualmente también les puede servir como una guía durante el proceso de la subvención. Voy a terminar aquí rápidamente y bueno, creo que vamos a dejar las preguntas no sé, al final o Sí, muchas gracias, Miriam.
Y gracias por la presentación que estoy viendo en el chat, que muchas personas la están pidiendo y en la página de la plataforma se van a poner todas las presentaciones también. Y también están pidiendo si se puede tener la versión en inglés de la presentación que acaba de pasar. Yo sé que dentro de la agenda tenemos tres bloques de participación. Pero viendo la hora y lo acotado que estamos, vamos a dejar la participación y de pronto de respuestas al momento de la actividad que se va a hacer. Y ahora yo quiero empezar a hablar sobre estos procesos puestos, ¿no? Estos procesos que están ahora, las experiencias basadas en estos mecanismos, en estas buenas prácticas, las lecciones aprendidas, qué pasa cuando un proceso es mucho más complejo que otro país. Y es por eso que también invitamos a dos personas que han estado muy de cerca en el proceso de Jamaica y de Colombia para que nos hablen un poco de las experiencias y lecciones aprendidas. Y me gustaría darle el espacio también a Tameka Cloud, que fue la consultora que acompañó todo el proceso, para que nos cuente cómo se han adaptado estos procesos electorales en Jamaica para incluir a las poblaciones claves y qué lecciones pueden aplicarse dentro de otros contextos. Así que, Tameka, el paso es tuyo. Thank you so much, Karen. Muchísimas gracias, Keren. ¿Me escuchan bien todos? ¿Escuchan bien la interpretación? Sí. Muy Sí, te bien. escuchas, se escucha bien. Sí. Yes. Muy bien, entonces la experiencia de Jamaica fue muy diferente en el último periodo para las poblaciones clave. Los cambios que se hicieron es que nosotros fue un proceso más democrático. Anteriormente lo que solía suceder era que teníamos a todos los grupos de la población clave físicamente en una reunión y esto obviamente esto fue antes de COVID. Así que entonces los teníamos en una sala, estaban juntos y el proceso de elección estaba ahí y tenían acceso al comité. Así que todo ocurría en un periodo de un día aproximadamente. Y lo que sucedió fue que nosotros nos asegurábamos de que fuera un proceso más democrático y por supuesto teníamos la recomendación del proceso de Colombia, que nos motivó justamente a tener una mayor preparación en términos de proporcionar la información a las organizaciones. Se preparó ese registro o ese padrón electoral porque el MSP tenía una lista solamente, así que teníamos que asegurarnos de tener a todos los grupos de la población clave estuvieran formaran parte del MSP o no. Así que todos los MSPs de Colombia, de Jamaica, perdón, fueron invitados y tuvimos también una nominación. Nominaciones debido al tamaño del país, no podíamos tener a esas organizaciones de la población clave, así que tuvimos que implementar una autonominación también para candidatos del MSP de las poblaciones clave. La verificación de la elegibilidad y la certificación de los nominados también la realizamos por el equipo, yo incluida, y también los consultores. Y la campaña también se hizo. Así que con respecto a la campaña, se hizo en un periodo de 24 horas después de que fueron certificados. Y entonces eso requería que ellos enviaran sus nominaciones a sus constituyentes y que entonces se daba la votación el 28 sobre el 28-29 de diciembre, justo después de Navidad. Así que tú tenían 24 horas para votar y esos votos se enviaron electrónicamente. Entonces, la diferencia sería que se hubieran podido reunir físicamente en un periodo de un día y ahora la diferencia es que se hizo electrónicamente a lo largo de 7 días. Y también se formó un comité y hubiéramos hecho el conteo de las nominaciones y el anuncio oficial se hubiera hecho del representante electo. Entonces, este proceso, aunque digamos que estábamos en un marco de tiempo bastante apretado y que se hizo de manera electrónica en primer formato por primera vez,
fue eficiente porque teníamos así toda la información, pudimos recabar toda la información, tenerla documentada y todo esto se mandó a los constituyentes y a las organizaciones también que participaron del proceso. Y esto nos permitió a su vez entonces que si hubiera algún problema con respecto a que enviaran preguntas, que estuvieran disponibles para su clarificación, como parte de la parte democrática y transparente del proceso, los constituyentes formaron así fue importante para ellos para estar informados y poder tomar mejores decisiones. We would recommend that Avanzando entonces, se recomendó que en lugar de un proceso de un solo día, donde el proceso se da esa asesoría en una reunión y después se presentan sus comités y demás para el conteo, la información se da por adelantado. Así que encontrarás que tienes a nuevos miembros que se unen a nuevas organizaciones y tal vez en ese momento no habían participado de los procesos anteriores. Y de esta manera, esto les permite tener la documentación y la información disponible sobre cómo se lleva a cabo el proceso, acerca de los candidatos también que van a ser nominados para el proceso y así van a tener más tiempo también para tomar una decisión informada. Lo que solía suceder antes es que las nuevas personas se colocaban en una nueva sala y si no tenían candidatos, tenía que ir, ¿conoces a esta persona? ¿Sabes qué es lo que ha hecho? Yo soy nuevo al grupo, no sé, no lo conozco, cuéntame acerca de ellos. Así que el tiempo que se permitió ahora en este proceso facilitó que las personas nuevas tomaran decisiones sobre quiénes querían que los representaran, porque las personas tenían que cubrir ciertos criterios también. Tenían que ser capaces de poder comunicar y poder hacer esa incidencia y poder demostrar que tienen la experiencia en la incidencia pública, en la incidencia política sobre las necesidades y los derechos de las personas que van a representar. Tenían que haber demostrado eso, de que forman parte de una organización, en donde trabajan, con qué comunidad están trabajando y qué actividades son las que han realizado para mejorar la vida de las poblaciones clave. Así que toda esta información la compartían, la debían tener lista antes de tiempo para poder tomar decisiones informadas. Y por supuesto tenían acceso y contacto conmigo y a los otros consultores para aclarar cualquier pregunta acerca de los procesos en términos de cómo se iban a llevar a cabo las elecciones y de la documentación. Les dimos así entonces ese mapa. Todo el proceso se les compartió para poder promover así la transparencia y garantizar una participación significativa de todos los participantes. Entonces, en resumen, lo que yo me llevo de esto, del proceso, sería para los MCPs, número uno es que tengan una lista, un registro actualizado de una lista de las poblaciones clave con el MCP o no, solamente una lista completa de los grupos de la población clave que sea actualizada. Y esto se puede hacer de manera frecuente, tal vez, no sé, 6 meses actualizarla y tal vez tener, si hay un nuevo cambio de la dirección de las entidades, tener esos actualizados. Así como cuando vas al banco y te piden tus detalles del banco, que si has cambiado tu teléfono y poder tener una actualización. Así que involucrar así a las poblaciones clave para asegurarse que esa lista está actualizada, para que cuando llegue el momento, entonces la lista esté tal vez ya actualizada para a partir de ella trabajar. El tema del tiempo fue un desafío, pero lo llevamos a cabo. Se organizó y se programaron todas las actividades de manera correcta. Así que todo se hizo en tiempo y forma, sucintamente. Y por supuesto, también queríamos que los individuos nominados pudieran movilizar así a los constituyentes y a sus constituyentes. Y era una organización que se movilizó significativamente desde su organización. Así que ellas tenían grandes participantes y que fueron los nominaron a esa persona. Y esa persona fue el que fue nominado como representante del MCP. Entonces, lo que me llevo es eso. Yo me quedo con eso de ese proceso para saber exactamente que el proceso electrónico puede funcionar, sobre todo cuando tienes
cuando se tiene esta pandemia y aún así poder tener ese proceso democrático para las elecciones. Gracias. Muchas gracias, Tameka, por compartir el proceso Jamaica, que sé que no ha sido simple, ha habido muchos obstáculos, y lo hablamos muy bien el miércoles de estas son grandes lecciones aprendidas para los siguientes procesos electorales, y no solo para Jamaica, sino para cualquier obstáculo que pueda venir para Latinoamérica y el Caribe. Dentro de el chat, estoy también compartiendo la caja de herramientas en español y la caja de herramientas en inglés para que puedan descargarlo y leerlo. Y también dentro de estas experiencias y lecciones aprendidas, queríamos conocer el proceso de Colombia. Y tenemos a la doctora Hannah Henao, que es la presidenta electa del MSP, para que nos hable un poco sobre los retos y los éxitos en Colombia en la materia de transparencia durante las elecciones del MSP y que nos cuente cómo es ser parte de la experiencia del proceso. Así que, doctora Hannah, el espacio es suyo. Muchas gracias. Permítanme compartir mi pantalla. Creo que es fácil si puedo compartirla yo misma. Espero que la estén viendo allí. Perfectamente la vemos, doctora. Ok, debo ampliarla, ¿es cierto? Sí. Muy bien, vamos a intentarlo. Ah, sí, está bien. Mejor. Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Divino. Bueno, quiero agradecerles especialmente esta invitación. Pues es importante para nosotros poder compartir esta experiencia, como, digamos, en este ejercicio inicial en América Latina de elecciones democráticas de las personas que participan desde la sociedad civil en estos procesos. Mi nombre es Hannah Henao, soy presidenta del Mecanismo Coordinador del País de Colombia. Quiero saludar especialmente a Noar, desde luego, Alfredo Mejía, Osvaldo Rada, que le veo también conectado, a mi compañero William Porras, que es el secretario técnico del mecanismo, a mi compañero también Aristóbulo Garaviño, que está por aquí, a Noé Flores y a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por querer escuchar esta experiencia. Bueno, esta es una agenda muy breve, unos antecedentes de este proceso electoral, el proceso electoral en sí mismo, los resultados de este y pues el tema que nos convoca principalmente, que son estas lecciones aprendidas. Tenemos entonces que como antecedentes hubo una asistencia técnica conducida por ICASO y desde luego pues apoyada por el Fondo Mundial, por medio de la que se buscó el fortalecimiento de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de base comunitaria, de las poblaciones clave y en condiciones de vulneración, de vulnerabilidad dentro del mecanismo coordinador país y en general pues en los procesos del Fondo Mundial en Colombia. Yo recuerdo pues hace 20 años que inicié mi trabajo como investigadora en el área de tuberculosis y todas las condiciones que afectan a las poblaciones en mayor vulnerabilidad para esta condición. Y recuerdo que cuando buscaba financiación, pues veía Fondo Mundial, hay en Colombia las posibilidades de aplicar a estos recursos, pero realmente era un asunto cerrado en sus inicios, con difícil acceso. En esa época nunca pude llegar de una manera efectiva pues a acceder por lo menos a un diálogo, una conversación. Y en ese sentido es muy bello ver ahora cómo desde esta postura de gobernanza, pues puedo decir que los procesos dentro del MSP en Colombia son abiertos, buscamos cada vez más una participación significativa de la comunidad y de las poblaciones clave.
Y fue así, pues, como ahora hablaba Miriam un poco de cómo fue el proceso, cómo ha sido el proceso de evolución de los mecanismos coordinador país. Y en Colombia, en 2018, se tuvo pues esta iniciativa de CCM Evolution, se buscó mejorar la supervisión inclusiva, un compromiso significativo, posicionamiento alineado con las estructuras nacionales y operaciones de gobernanza sostenible de los mecanismos de estos países priorizados por el Fondo Mundial. Este proceso nos permitió entonces identificar unas necesidades particulares en el funcionamiento, en los vínculos y el relacionamiento del mecanismo, en sus formas de gobernanza y, por supuesto, en los aspectos que conciernen al monitoreo estratégico. En ese sentido, encontramos entonces unos productos de esa asistencia técnica que abren el paso a este nuevo proceso electoral y estos productos, a grosso modo, se refieren a la actualización del reglamento interno, que todos pues han sido muy provechosos y agradezco mucho haber recibido un MCP con estas características, con un reglamento interno actualizado, con unos lineamientos muy claros para el funcionamiento de los comités de ética y gobernanza. Con un código de ética y prevención de conflictos de interés, que pues como lo mencionaban ahora también es fundamental como un requisito de elegibilidad de los mecanismos, un directorio de los miembros que se utiliza permanentemente y pues se debe actualizar desde luego, una guía de comunicaciones para que se genere esa comunicación bidireccional que se requiere, esto aún necesita fortalecimiento, porque las comunicaciones pueden estar descritas muy claramente, pero son procesos complejos. Creo que todos lo sabemos, todos y todas y todos, cómo estos procesos de comunicación pueden afectar ampliamente la forma en que nos relacionamos y pues en ese sentido requerimos distintos recursos para poder lograr comunicaciones asertivas y efectivas. Mencionaban ahora en el chat cómo pues la grandeza de los territorios y la disponibilidad de los recursos no es la misma, y hablo de los recursos tecnológicos, por supuesto. Esto hace entonces que las comunicaciones a veces sean complejas y así también las formas de convocar se complejizan y de invitar a la participación y desde luego a generar participaciones significativas. Es así pues como quiero llamar la atención sobre este punto importante de las comunicaciones que se establecen al interior y con las comunidades y poblaciones representadas o que hacen parte estos representantes participantes, como también lo mencionan en el chat, de las poblaciones en el mecanismo. También encontramos como producto esta propuesta, una propuesta para el proceso de actualización de un decreto, aquí pues ya una cuestión interna del país, de cierto grado de complejidad también, pero no es lo que nos aboca el día de hoy. Un protocolo para la orientación de nuevos miembros, esto es importante en este momento, ya les voy a contar más adelante un poco en qué nos encontramos en este nuevo, digamos, MCP. Y bueno, ahorita estamos implementando este protocolo para la orientación de nuevos miembros y orientaciones para la presentación y acreditación de representantes de las poblaciones clave. Se da entonces el proceso electoral en el país a partir de esta asistencia técnica que propone distintas estrategias para fortalecer la participación. Y como objetivos importantes, no solamente era llamar a esa participación, sino mejorar el conocimiento de los procesos del Fondo Mundial y los procesos del mismo mecanismo coordinador país. Les mencionaba cómo hace 20 años tal vez era un espacio aislado y ahora lo que buscamos es, por el contrario, la ampliación, el conocimiento, la divulgación de las funciones del mecanismo y de esas posibilidades verdaderas de participación y esperamos de representatividad. Y pues fortalecer entonces este involucramiento efectivo
de representantes participantes de la sociedad civil, en particular de las poblaciones clave, al interior del mecanismo, por medio de espacios democráticos, claros, transparentes y, por lo tanto, de unas formas de postulación, de elección y de rendición de cuentas que están claras, digamos, en lo que les mencionaba anteriormente, en estas orientaciones para la presentación y la acreditación. Y se llevaron a cabo tres estrategias de comunicación importantes. La primera fueron unas cápsulas informativas sobre los procesos del fondo que estuvieron circulando en el país, pues para escuchar por parte de las personas participantes de la sociedad civil y de pues, cualquiera que quisiera conocer más acerca del fondo y del mecanismo al interior del país. Luego se llevaron a cabo unas sesiones informativas virtuales, pero justamente por la amplitud del territorio, por las dificultades para el acceso a la tecnología, pues se lleva a cabo un tercer momento de sesiones informativas presenciales, visitando las ciudades del país con mayor prevalencia de las condiciones, principalmente del VIH en el país, para poder dialogar cara a cara con las personas que participan en la respuesta desde la sociedad civil en estas distintas ciudades, aclarar, mejorar el conocimiento acerca de los procesos y desde luego pues involucrarles de manera efectiva, invitarles a que hicieran parte en este proceso electoral. Para eso se tuvo una hoja de ruta con un lema, finalmente era una invitación, como una oportunidad para participar en ese espacio de toma de decisiones, donde las comunidades cuentan con voz y participación efectiva. Ahora Alfredo nos va a hablar de esta hoja de ruta, que es pues un instrumento fundamental para asegurar que el proceso se dé de una manera transparente. Y pues básicamente es hablar de esa convocatoria, de la invitación y el registro de las organizaciones de sociedad civil, de las organizaciones de base, una postulación o autopostulaciones. Posteriormente, gracias a que se define ese comité electoral, que se tuvo un comité electoral ad hoc, pues se verifican los requisitos a partir de las postulaciones que se hicieron. Hubo una jornada de votación, una votación electrónica, por supuesto, por digamos, la extensión del país. Luego se hace un conteo de votos, se tuvo lugar el acta donde se definían las personas elegidas. Se dio un proceso de acreditación con todos los, digamos, los requisitos del Fondo Mundial en términos de fortalecimiento de nuestras capacidades también, poder llevar a cabo todos estos cursos que ofrece el fondo y una notificación finalmente y una comunicación de la composición del mecanismo coordinador país. Quiero hablar un poquito de esos requisitos para ser postulados como candidato en representación de las organizaciones, de las OBC y de las poblaciones clave según las normativas del mecanismo. Esto requiere permanente actualización, por supuesto, y pues cada país ha de ponerse en este espacio para pensar qué es lo mejor, qué es lo que se necesita realmente. Y pues en su momento hablamos de una experiencia mínima demostrable con su grupo poblacional, una experiencia mínima de 2 años y particularmente con trabajo en VIH o en tuberculosis, según sea el caso. Yo represento a las personas afectadas por tuberculosis en mi país, pues que es, siento como cierta, hay ahí como algo de grandilocuencia al decir que uno representa más de 20.000 personas en un territorio nacional extenso. A lo sumo puedo decir que las 2.000, 3.000 personas que he conocido en mi vida afectadas por tuberculosis y que he acompañado, pues me sirven para apoyar esas necesidades, esos requerimientos, para entenderlos desde sus propias experiencias. Pero esto, como dije, pues requiere una permanente actualización. Cuáles son las habilidades que se requieren y cómo yo
verifico que estas habilidades sí son efectivas por parte de estas personas que se postulan, que sean efectivamente personas respetuosas, que tengan capacidad de liderazgo, de manejo de conflictos, de comunicación, de negociación. Creo que, bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que esperamos que sea unas nuevas elecciones, estas lecciones aprendidas. Teníamos estos otros requisitos, muy importante el tiempo, porque el mecanismo, pues ustedes deben saber, pues no tiene una remuneración, pues la remuneración es justamente la participación dentro del mecanismo y apoyar la respuesta en el país, pero esto de no tener una remuneración puede ser complejo porque implica mucho tiempo de trabajo y bueno, creo que los y las activistas tenemos esas posibilidades, pero no deja de ser un asunto allí que complejiza. Tener disponibilidad para participar en los procesos de inducción, elaborar esta carta de compromiso en la que se definen la experiencia, las acciones y pues certificar la experiencia por parte de una organización con la que se haya vinculado, tener residencia en una de las ciudades y pertenecer o representar, postularse como parte de una de las poblaciones clave en el país. Que en el caso de Colombia, entonces, tenemos que son los hombres que tienen sexo con hombres, las personas trans, las personas que viven con VIH, hombres y mujeres, las personas que se inyectan o que usan drogas, las personas habitantes de calle, las personas trabajadoras sexuales, las personas afectadas por tuberculosis o sus representantes. Y tenemos entonces algunas dificultades en el proceso que quiero resaltar y bueno, la participación en el registro de la sociedad civil y de las organizaciones fue baja, teniendo en cuenta la grandeza, la amplitud del territorio nacional. Consideramos que aún se puede mejorar y creo que en estos 2 años en los que he podido participar de las acciones al interior del mecanismo, se ha continuado trabajando por llevar información a los territorios a través de visitas puntuales. Una segunda dificultad de la que queremos hablar es de que no hay suficientes representantes dispuestos en todos los sectores. Por ejemplo, una particularidad es que tengan relación con la implementación de las subvenciones y eso haga que las personas no se postulen a la representación en el mecanismo. Postulaciones con requisitos incompletos o de baja calidad, y esto también tiene que ver con que los y las participantes muchas veces requieren, digamos, unos mayores, pues, o deberían tener mejores condiciones en términos de lectura, por ejemplo, o de acceso a los recursos tecnológicos. Entonces, este sigue siendo un asunto, pues, a tener en cuenta. Y hay algunas, bueno, la falta de dispositivos también en términos de comunicación, por ejemplo, y finalmente falta de confianza en el mecanismo, y esto seguramente tiene que ver con la historia, el devenir de los mecanismos coordinadores en los países, un desconocimiento acerca de las funciones del mismo. Sé que en otros países también tienen asuntos como en el nuestro, que nos habla de cómo es el receptor principal, digamos que puede parecer un líder por encima de los intereses del mismo mecanismo y de sus poblaciones clave. Entonces es esa falta de conocimiento de cómo deben operar los MCPs y mejorar entonces la confianza. Los resultados fueron más o menos así: 157 organizaciones de la sociedad civil y de base comunitaria con trabajo en VIH y en tuberculosis de todo el territorio nacional se inscribieron para las votaciones, 44 por parte de este sector de organizaciones de la sociedad civil, 37 por parte de los hombres que tienen sexo con hombres, 27 por parte de las personas trans, 26 por parte de las personas que viven con VIH, 17 por parte de los sectores de personas trabajadores sexuales, habitantes de calle y personas que usan drogas, y finalmente 9
por parte de las personas afectadas por tuberculosis. Esto es, pues, como en ese primer registro de organizaciones antes de esa postulación. Y luego se tuvo entonces como resultado, bueno, este proceso se dio a través, desde luego, de una creación de un formulario en Google Forms, difusión de ese enlace de registro y de las instrucciones mediante correo electrónico, WhatsApp, redes sociales y de manera presencial, que como mencioné fue muy importante. Se obtuvo entonces esta base de datos con las organizaciones registradas para conformar ese padrón electoral y se tuvo entonces como cuestiones positivas que se priorizaron las poblaciones clave y no las redes como era anteriormente, que eran redes de organizaciones en el país que habían estado como presentes en los procesos a lo largo de la historia del mecanismo y ahora se enfocaba en esas poblaciones clave dirigido directamente como al reconocimiento de esas necesidades, con una mayor participación de distintos sectores y territorios. Esto pues es importante de tener en cuenta, justamente por lo que he mencionado con antelación, esa magnitud del territorio nacional. Hablamos también de la importancia del posicionamiento del mecanismo a través de este proceso electoral, las posibilidades de articulación con líderes en los territorios, de reconocer nuevos liderazgos, personas jóvenes o personas que no habían sido involucradas en otros momentos, pueden tener esta posibilidad de manera más evidente. Y, pues, muy importante el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de base, de la sociedad civil. Se tuvo entonces la participación de todos los sectores que mencioné, con 6 representantes de la sociedad civil por parte de la respuesta al VIH y 2 representantes por parte de la respuesta a la tuberculosis en el país. Así es que dentro del mecanismo, 8 de las representaciones o participaciones pues son, vienen de parte de la sociedad civil. Como lecciones aprendidas, queremos resaltar que hay que actualizar los registros de las personas pertenecientes a las poblaciones clave, y esto es un asunto abierto constantemente que se debe, digamos, estimular en los distintos territorios, en los distintos contextos, cuáles son esos lugares de encuentro, cuáles son los lugares de trabajo de las poblaciones clave, estos servicios de salud a los que acceden, espacios comunitarios, mesas de trabajo, enfocarnos según los subsectores para poder, digamos, mejorar esos registros y que la participación sea cada vez mejor. Actualizar la priorización de poblaciones clave. Nosotros acabamos de tener un resultado del estudio Óptima, de una consultoría, una asistencia técnica que tuvimos en el país, donde es evidente, por ejemplo, que las personas privadas de la libertad son una población importante y pues se reitera la importancia de enfocar los esfuerzos en los hombres que tienen sexo con hombres y en la población migrante particularmente. Y pues, hablamos de esto porque justamente al interior del mecanismo no hay una representación de los intereses particulares de estas poblaciones y es por eso que la actualización debe ser permanente. En términos de ajustar ese perfil, pues pensar en los términos de referencia, ¿cuál es ese perfil requerido? ¿Cómo podemos asegurar que los procesos de monitoreo, los procesos de rendición de cuentas pueden ser, o cuáles son esas habilidades que se requieren de los participantes para asegurar procesos de rendición de cuentas efectivos, procesos de monitoreo efectivos en un espacio importante de toma de decisiones? Entonces, estos términos de referencia creo que deben ser ajustados a partir de las experiencias que hemos tenido, pues se requiere, consideramos, mayor experiencia, mayor contacto con poblaciones clave, pero que también debe implicar unas fortalezas técnicas y comunicativas. Siempre serán, digamos, una forma de
tener una respuesta, de tener unas argumentaciones basadas en los datos, de llevar a cabo estos procesos de incidencia política a partir del conocimiento verdadero y basado en los datos que tienen las personas de las poblaciones que representan o de las que participan. Hablando un poco de las lecciones aprendidas en términos de comunicación, las estrategias deben ser amplias, variadas, de fácil acceso para posicionar al mecanismo en el país y para poder contar con la difusión del proceso electoral de una manera más amplia, que como mencionamos debe ser además de basado en las tecnologías de la información y la comunicación, pues desde luego favorecer espacios presenciales para el diálogo en los territorios. Y finalmente llamamos la atención sobre la importancia de mejorar la confianza en los procesos del mecanismo, incrementar estas sesiones presenciales para dicho fin, buscando siempre la garantía de la representación de nuevas poblaciones clave, priorizadas, y que se tenga digamos, representación y una participación significativa. Muy importante nos parece, en términos, devolviéndome un poquito a las comunicaciones, que se movilicen recursos financieros para que ese plan de comunicaciones sea bidireccional, puesto que, como les contaba, si yo represento 20.000 personas afectadas por tuberculosis en mi país, pero yo no cuento con recursos económicos para hacerlo, no tengo un community manager que me pueda acompañar en ese proceso, en fin, como todo lo que implica una comunicación efectiva con estas poblaciones, pues se va a dificultar, la comunicación no va a ser de tan alta calidad como si contara con recursos definidos para mejorar los procesos al interior y hacia el exterior. Continuamos entonces trabajando por una participación significativa al interior del mecanismo coordinador País de Colombia. Ya sabemos que tendremos unos espacios pues, para preguntas más adelante, que espero mi compañero Osvaldo Rada pueda acompañarnos para conversar, y desde luego Alfredo Mejía va a tener pues, muchos inputs y William Porras también. Les agradezco entonces de nuevo la invitación y bueno, quedamos aquí atentísimos. Muchísimas gracias, doctora Henao. Muchas gracias por la gran detallada presentación y por resaltar las cosas que los procesos que se tienen que mejorar, las lecciones aprendidas y también las recomendaciones de cuando se tienen que hacer estos procesos, qué es lo que falta y qué se debería de mejorar. También resaltar la importante hoja de ruta y eso es algo que nosotros queríamos poner bastante énfasis, como le decimos al principio del webinario. Queremos que ya estas sesiones de la plataforma no solo sean informativas, sino que también sean informativas y educativas, ¿no? E invitamos a Alfredo, que no solo fue el que acompañó también el proceso de Colombia, sino que también fue uno de los que hizo posible tener la caja de herramientas para que nos hable un poco sobre cómo hacer estas hojas de rutas para las elecciones democráticas y mecanismos de comunicación para la rendición de cuentas, enfocándonos más en qué debe de incluirse en una hoja de ruta, cómo se garantiza que el proceso electoral sea transparente, qué se recomienda, cómo establecer estos mecanismos y estos canales de comunicación eficaces y qué prácticas se puede garantizar una buena rendición de cuentas y cómo hacer una hoja de ruta. Así que le paso el espacio a Alfredo. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes para todas, todos y todes. Sí, efectivamente, yo fui el que me embarqué junto con algunos colegas del MSP y otros miembros interesados en esta aventura de llevar un proceso de elecciones democráticas, transparentes, participativas de los miembros de las comunidades para el MSP de Colombia. A partir de esta experiencia, se creó una herramienta que ya les compartieron en el chat
Y lo mencionó Miriam, lo mencionó Tameka, lo mencionó Hanna, la importancia de la hoja de ruta. Entonces yo les voy a hablar un poco sobre qué es esa hoja de ruta y dar algunas recomendaciones para su construcción. Antes de empezar, me gustaría mencionar que todos los países son diferentes, que todas las dinámicas de las organizaciones, sus relaciones internas, sus relaciones con otros actores son diferentes, que los tamaños de los países son diferentes, por lo que esta hoja de ruta, digamos, es solamente un modelo del que se pueden tomar uno, varios elementos o simplemente adaptarla a la realidad de cada país. Entonces les voy a conversar sobre los lineamientos para el diseño de esta hoja de ruta para llevar a cabo un proceso de elecciones de representantes de sociedad civil y poblaciones clave en los MCPs de los países de nuestra región y también quizá para otras regiones del mundo. Entonces, para empezar, conversar sobre qué es una hoja de ruta. Es un documento que refleja la programación detallada de las actividades necesarias para cumplir un objetivo. En este caso, el objetivo es desarrollar un proceso de elecciones transparente, democrático, participativo y documentado. Todos esos requerimientos que hace el Fondo Mundial, que nos compartía Miriam, deben ser incluidos en esta hoja de ruta o deben verse reflejados en esta hoja de ruta, lo que hace que sea un poco complejo. La hoja de ruta es una fuente de información acordada y compartida. Esto se construye conjuntamente. Esto no lo hace solamente el consultor, debe trabajarse con los miembros salientes del MSP y con otras instancias del MSP que están interesadas en el proceso y que describe objetivos, prioridades, pasos y el progreso a través del tiempo y de manera anticipada. Esto es muy importante porque es que esto debe programarse antes. Si bien puede cambiar en el camino, las comunidades, las personas interesadas deben de estar informadas antes de los pasos de esta hoja de ruta. Y va dirigida a una amplia y diversa gama de actores interesados, por lo que debe tener la capacidad de explicarse por sí misma en un lenguaje claro y sencillo. Algunas características de estas hojas de ruta deben reflejar la visión general del proceso, cuáles son los objetivos, las herramientas. Debe ser flexible, dado que para cada país, como les mencionaba, y cada proceso es diferente. La experiencia, por lo menos en Colombia, demostró que era necesario hacer ajustes en el camino. Debe ser compatible con diferentes y diversos actores interesados. Debe ser participativa, ya lo mencioné, y debe ser clara y concisa. ¿Qué debe definir? El por qué se está haciendo las elecciones. Y ahí entra todo el tema de los requerimientos del Fondo Mundial, de la importancia de la participación de las comunidades. También debe definir los objetivos que se busca conseguir con esa hoja de ruta, describir las actividades de manera detallada y describir los principios que orientan el proceso. Aquí está en términos generales, descrito en una línea de tiempo, las fases mínimas que debe contener una hoja de ruta. Debe haber una fase inicial de información y comunicación, debe haber una fase de convocatoria, debe haber una fase de registro de quienes van a votar, debe haber una fase de postulaciones, una base de verificación de requisitos de quienes se postulan, una fase de elecciones y jornadas de votación, una fase de notificación y una fase de inducción de quienes fueron elegidos. Vamos a tratar de ver cada una de esas fases en detalle. En la fase de información, pues es una estrategia de comunicación. Aquí, como en toda estrategia de comunicación, hay que identificar cuál es la población a la que van dirigidos los mensajes. Y démonos cuenta que en nuestros países los movimientos, las organizaciones, los grupos, todos son diversos, ¿no? Entonces tenemos que optimizar cuáles son los contenidos y cuáles son los canales más efectivos en esta estrategia de comunicación para que lleguen los mensajes. Y el tema de la comunicación es transversal tanto a la hoja de ruta como a todo el proceso de elecciones. Siempre hay que estar informando. En la fase de convocatoria, pues es para informar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuáles son las reglas del juego. Esto hace parte, es un componente de la estrategia de comunicación, está dirigida a las partes interesadas, puede ser una o varias sesiones dependiendo del número de actores interesados en el contexto nacional.
Pueden ser virtuales, presenciales o mixtas, dependiendo de los recursos. Si fuesen virtuales, se recomienda garantizar que todos los participantes puedan conectarse, tengan datos, tengan equipos en que conectarse y se recomienda también grabar las sesiones para documentarlas y compartirlas con aquellas personas, perdón, que no pudieron conectarse. Si son presenciales, hay que elaborar ayudas memoria, documento de lo que se acordó y generar listas de participación para documentar. Seguimos con las sesiones informativas. Algunas comunidades, como lo mencionaba Hanna, prefieren las reuniones presenciales. Hay que calendarizarlas con tiempo para que la gente pueda programarse. Las sesiones deben incluir las actividades del proceso de elecciones. Aquí hay un ejemplo de los contenidos que deben ir en esas sesiones, criterios de participación de organizaciones y candidatos, deberes y derechos para elegir o ser elegidos, perfil de los candidatos, que Hanna nos explicaba con detalle, información básica sobre el Fondo Mundial en el país, porque al parecer las bases, digamos, los que no se sientan en el MSP, tienen vacíos en los conocimientos del Fondo Mundial y del MSP. Y ojalá contar con evaluaciones de entrada y salida. Eso nos permite ver si lo que estamos haciendo y la información que estamos transmitiendo se queda en la población. Luego viene la fase de registro de votantes o elaboración de un padrón electoral. Ya también lo mencionaban. El padrón electoral es un listado producto de un registro previo que contiene información de personas u organizaciones que se han registrado y están habilitadas para elegir a su representante ante el mecanismo coordinador del país a través de un voto. Las funciones de este padrón electoral es conocer el universo de votantes, garantizar que cada votante emita un único voto, evitando que alguien vote por más de una vez o impidiendo que se atribuyan votos a quienes no están habilitados para votar. También permite controlar que la organización o persona que se inscribió por determinada población clave vote por un representante de esa población clave. Aquí tenemos en la convocatoria para levantar este padrón electoral. Entonces, generalmente pues se levanta un listado previo, pero se hace correr la noticia para que otras organizaciones que quizá no tienen mucha información o no acceden a mucha información se inscriban en ese padrón. La convocatoria debe establecer claramente los requisitos para que organizaciones o personas puedan inscribirse y ejercer su voto. Este es un mensaje clave en todas las estrategias de información. Se puede utilizar un Google Form para la inscripción. Se debe establecer un periodo de tiempo con fecha límite para que las organizaciones y personas se inscriban. Se deben enviar, esto es una lección aprendida, mensajes recordatorios a todos los interesados para que se inscriban. Al cierre de las inscripciones, verificar que todas las organizaciones que se inscribieron cumplan con los requisitos para votar y así se establece un padrón electoral en una base de datos de personas u organizaciones que puedan votar. Luego viene la postulación de los candidatos. Aquí hay que definir si se los postula el padrón electoral, los miembros del padrón electoral, o si pueden autopostularse. Generalmente se dejan las dos opciones, teniendo en cuenta que estos procesos son novedosos. Entonces, también la convocatoria debe establecer los requisitos y el perfil de los candidatos. Mensajes, este tiene que ser también un mensaje clave a comunicar en esa estrategia de comunicación. Se puede hacer vía correo electrónico adjuntando todos los soportes, es decir, se debe verificar que las personas que se postulen cumplan con los requisitos que se establecieron previamente. Se debe establecer también una fecha límite para la postulación y se deben también enviar mensajes recordatorios. Luego viene una fase de verificar si todos los que se postularon cumplen con los requisitos o quienes no y quienes sí. Entonces hay que revisar los requisitos. Esto es el papel del comité de elecciones que también se ha mencionado, que tiene una función muy importante de acompañar el proceso. Luego del cierre de estas postulaciones, se debe verificar que las personas cumplan con los requisitos. Quienes cumplan serán acreditados por este comité de elecciones.
Se debe elaborar un tarjetón o boleta o papeleta electoral que tengan los nombres y fotografías de los candidatos por sector. Se debe difundir la información de los candidatos con las organizaciones que hacen parte del padrón electoral. Y este proceso debe ser documentado en un acta y firmado por los miembros del comité de elecciones. Aquí hay un ejemplo de los tarjetones o las papeletas que se enviaban. Frente a cada fotografía aparecía como un mensaje de cada uno de los candidatos donde nos decía por qué deberíamos votar por ellos y aquí aparecen todos los paso a paso para emitir el voto. Luego de que teníamos ya los candidatos avalados o aprobados, viene una fase de campaña electoral donde los candidatos acreditados entran en contacto con sus bases o quienes van a votar por ellos. Generalmente se da un periodo de tiempo, esta vez fue una semana, se pueden utilizar diferentes medios de comunicación para contactar a sus votantes, se pueden realizar reuniones virtuales o presenciales, se debe revisar porque una de las lecciones aprendidas, y ya lo mencionó Hanna, es que no todos los candidatos y todas las organizaciones están en igualdad de condiciones para participar en el proceso, se debe dar apoyo a quienes no tienen las mejores condiciones y también se debe establecer una fecha límite. Luego de eso hay que establecer una fase de jornada, la fase de jornada de votación, una fecha y establecer claramente el mecanismo para la votación. Por ejemplo, si se hace a través de correo electrónico o si se, en este, generalmente como los países, nuestros países son grandes, hacer las votaciones presenciales puede ser un desafío. Dejar claro que cada organización o persona registrada en el padrón puede emitir un solo voto por un solo candidato. Los votos deben de hacerse solo por un candidato de la población a la que se inscribió la organización. En este caso, las urnas virtuales deben tener un periodo de tiempo para que los electores voten y dejar claro que los votos que ingresen después del horario establecido no serán contabilizados. Luego, esto es muy importante, inmediatamente después de la jornada electoral se programó una reunión con el comité de elecciones para realizar el conteo de votos. Derivado de esta reunión, se acreditarán los titulares y suplentes para cada cargo en el mecanismo coordinador de país. Se debe elaborar y firmar un acta de los resultados, la cual además debe incluir el nombre de quienes fueron elegidos por sector y se debe confirmar mediante un correo electrónico que los candidatos elegidos estén disponibles para ocupar los cargos. Y aquí seguimos con las comunicaciones. Fase de notificación de los elegidos. Se debe subir a la página web del MCP acompañando la hoja de ruta, el acta del proceso electoral firmado por el comité, el conteo de votos y otra información que se considere pertinente. Se enviará un correo electrónico y otros mecanismos a todas las partes interesadas con un link donde pueden acceder a la información. Y finalmente, la fase de inducción. Se debe programar un taller de al menos 2 días para la inducción de nuevos representantes. Puede ser presencial o virtual, dependiendo de los recursos existentes. Desarrollar una agenda que cubra todos los temas de interés e incluir a los miembros salientes y a otros miembros del MCP para que apoyen el proceso. Esto, digamos que es opcional, se puede desarrollar un plan de comunicaciones desde la sociedad civil, toda vez que nos interesa la comunicación bidireccional entre quienes son elegidos y quienes los eligieron. Bueno, aquí ya para terminar, algunas recomendaciones, establecer un mecanismo de comunicación para aclarar dudas e inconformidades. Siempre hay que responder de manera oportuna a quienes tengan dudas o tengan inconformidades. Si hay una inconformidad, hay que llevarla al comité de elecciones para que se pronuncie. Se debe responder siempre y a todos, tener criterios previos para resolver los empates. En caso de que algún puesto quede desierto, se debe informar y que el MCP oriente los pasos a seguir. Y a cada una de las actividades descritas en la hoja de ruta se le debe asignar una fecha e incluso una hora si es necesario. Esto ya se lo dejaron en el chat, son las recomendaciones a partir de esta experiencia y como les digo, puede ser utilizada parcial o totalmente o adaptarse al contexto nacional. Muchas gracias, no sé si me pasé el tiempo.
Estamos perfecto del tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo, por compartir la expertise gigante en todo este proceso. Tenemos bastante tiempo ahora. Abro el espacio para algún comentario, pregunta. Sé que se tuvo que ir Miriam de la del CCM Hub, Miriam Leal, pero todavía tenemos a la doctora Genao, tenemos a Alfredo, Anuar, todavía está Osvaldo. Por si alguien tiene alguna duda sobre un proceso, también tenemos a Tameka, si quieren saber un poco más de Jamaica, sigue sí, el espacio está abierto. Mientras esperamos alguna manito, alguna pregunta, solo les comento que el boletín de español que se compartió hace un par de días, hubo unas notas de Ecuador y Colombia sobre este mismo tema, sobre las elecciones del CCM, del MCP, perdón. Y si quieren saber más sobre el proceso Jamaica, el boletín en inglés que va a salir mañana, hay una nota que se le hizo a Tameka, donde vamos a entrar en profundidad sobre estos obstáculos y lecciones aprendidas del proceso. Ya miro que tenemos dos manitos, así que voy a darle el espacio a Tori Lucas. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Soy la secretaria técnica del Mecanismo de Coordinación de País de Guatemala. Tengo una pregunta. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la elección de los representantes en junta directiva manejan subreceptores de los fondos del Fondo Mundial? Me interesa mucho esto porque en la última actividad que nosotros tuvimos para mejorar el MCP, tuvimos que cambiar a dos representantes que eran de las poblaciones clave porque, según el fondo, tenían conflicto de interés por ser subreceptores. Pero sin embargo, tenemos al Ministerio de Salud, que es subreceptor y está en junta directiva, y según el fondo, se puede dejar como junta directiva. Cambio. Gracias, Tori. No sé si esta pregunta la remito a Alfredo, Anuar o Tameka. Creo que los colegas de el fondo se fueron como para también preguntarles la opinión. Alfredo. Pues yo diría que eso depende de los lineamientos del mecanismo coordinador del país y de los lineamientos del fondo. En el caso de Colombia, entiendo que existe un código de ética que imposibilita la participación directa en el MCP de los subreceptores. Me corrigen los compañeros que hacen o han hecho parte del comité de ética. Entonces, de esa manera lo resuelve. Y bueno, en el caso de Colombia, el Ministerio de Salud no es subreceptor. Entonces, vuelve y juega el tema de las particularidades de cada país. Gracias, Alfredo. Creo que también dentro de la página web de la plataforma está el código de ética de la MCP en español y en inglés. Pero ahorita puedo buscar el link también para compartírselos. No sé si Anuar también o alguien quiere también responderle o agregar a la pregunta de Dori. Si no, le paso el espacio a la otra manito que tenemos, que es de Gretel Samoya. Yo quisiera tomar la palabra como secretario ejecutivo del MCP de Colombia, responder a esta inquietud. Y es que depende, como bien dice Alfredo, del contexto del país y de la normatividad de cada MCP. En el MCP de Colombia no hay un comité ejecutivo. La estructura define que las decisiones se toman por asamblea plenaria. Hay comités ad hoc. Y en el evento de que haya algún conflicto de interés, la persona o representante que le emita debe separarse de la toma de decisión. Y si no hay ningún receptor que haga parte de los procesos de toma de decisión. Eso, pues, para aclarar, se resume básicamente que eso depende de la normatividad de cada mecanismo coordinador de país. Gracias. Gracias. Gracias por el agregado y por clarificar también la respuesta a Dori. Keren, sí, un poco
Para complementar, Dori, es un poco complejo responder esa pregunta porque efectivamente pues está enmarcado de una serie de factores que pues son particulares de cada país. Se basa más bien en usos y costumbres, pero yo creo que es muy importante señalarlo y es muy importante que traigas el tema a la discusión. Porque creo que algo que se debe facilitar son espacios donde se puedan intercambiar experiencias. Si bien cada país lo resuelve de manera distinta y en cada país existen documentos de gobernanza que apoyan o invalidan alguna decisión, creo que sí es muy importante, por ejemplo, ahora que está respondiendo los compañeros del MSP de Colombia, poder tener referencias de cómo se resuelven o cómo se dimiten estas situaciones que en muchas ocasiones causan mucha molestia, ¿no? Entonces, y confusión también, ¿no? Entonces, tener claro cuáles son los mecanismos correctos, cómo poder hacer uso de los documentos de gobernanza, creo que son espacios que sí se tendrían que estar promoviendo, ¿no? Un poco la idea de este webinario es justamente el poder entender qué lecciones aprendidas podemos tomar de cada proceso. Y por eso justamente tratamos de que hubiera una experiencia de América Latina y una del Caribe para entender también las diferencias entre países, ¿no? Entonces, yo no tengo una respuesta en concreto a la pregunta, pero sí reconozco la dificultad que puede plantear una situación como la que nos estás compartiendo, Dori. Entonces, creo que aquí, más allá de que podamos tener una orientación o una respuesta definitiva, creo que lo más importante y lo más valioso es que lo estemos escuchando y que estemos entendiendo que muchas veces vamos a tener que ser muy creativos y sobre todo tener todos los elementos para poder resolver situaciones desafiantes como la que planteas. Sí, Cambio. y lo que pasa, colegas, es que esto crea realmente un descontento dentro de las poblaciones clave, porque ¿por qué el ministerio, que es receptor principal, sí puede estar en junta directiva y los representantes de poblaciones clave que han sido elegidos democráticamente no pueden ser representantes en junta directiva? Como se había observado, era que cuando había un punto que afectaba a alguien de junta directiva o que era atinente a su organización o a su red, entonces se les pedía que abandonaran el salón si era presencial o que no participaran en las discusiones. Pero sí Así lo es. traigo a colación porque sí eso ha creado un poco de descontento en las poblaciones clave. Cambio. Sí, muchas gracias, Dori. Gracias por traer el tema a la discusión. Sí, gracias Dori. Y también he compartido el enlace sobre el código de conducta ética para los miembros del MST en inglés y en español, que también estaba en el boletín pasado, por si quieren regresar más tarde. Tenemos otra manita levantada y una pregunta en el chat. Le voy a dar el espacio ahora a Gretel. Gracias. Sin querer de Guatemala somos también, con Dori. O sea, preguntando. Yo tengo una pregunta. Como hay personas, nosotros tenemos poblaciones, por ejemplo, afectadas por tuberculosis y malaria que no tienen organizaciones con personería jurídica. Entonces ha sido un poco difícil que puedan participar. O sea, no se hace imposible porque lo hemos logrado siempre, pero se hace muy difícil que puedan participar porque no hay como organizaciones establecidas. Entonces, en la experiencia que ustedes han tenido en otros países, ¿estas personas pueden estar bajo una organización sombría que no necesariamente sea del tema o que trabaje el tema tuberculosis y malaria, por ejemplo, o pueden ser elegidas solo como personas? ¿Cómo lo ven? Porque fuera de la parte que decían ustedes de tener un perfil un poquito, decía la compañera ahí,
un poquito más, que tuvieran como ciertas habilidades tecnológicas y demás, también está el para qué soy parte, o sea, en qué esto contribuye a mi población, por ejemplo, ¿verdad? O cómo yo lo veo, o cómo lo pueden ellos también trasladar a otros, porque son solo personas. Como no son organizaciones, no tienen todo un background para de soporte para poder informar, hacer y demás. Entonces, si son solo personas individuales, ¿cómo pueden ellos igual y llevarlo a otras personas individuales? No sé si me explico, pero mi duda está en si pueden, cómo pueden ser elegidas, cómo han visto, si es que tienen este tipo de problemáticas o no las tienen. Y pues cómo las han resuelto, si es que han tenido. Eso. Gracias. Muchas gracias, Gretel. Y eso es un obstáculo no tener personalidad jurídica para muchas organizaciones en tener alguna participación. Anuar, Alfredo. Digo, no, un poco en la misma línea de la pregunta de Dori, es muy difícil tener una respuesta conclusiva, pero sí entiendo el sentido del comentario y el sentido del desafío, ¿no? Hay muchas maneras de responder a eso. Sobre todo, y como tú lo mencionas, en enfermedades donde los representantes o las personas que podrían estar en los MSPs, no tienen digamos, la fortaleza del movimiento para poder contar con organizaciones suficientemente sólidas o de plano es muy difícil encontrar personas que puedan tener los perfiles. Entonces, muchas veces lo que se hace es, pues, tratar de jugar con lo que se tiene y puede ser válido siempre y cuando le funcione al país, ¿no? Y le funcione al MSP y pueda, digamos, subsanar alguna debilidad, porque al menos yo lo he visto mucho en los casos de malaria, ¿no? En donde para malaria es muy complicado poder tener representantes sólidos o que tengan todo el conocimiento o que tengan toda la, o incluso que exista una organización de malaria, ¿no? Eso se ve muy frecuentemente lo que yo he observado es que se toman decisiones económicas, rápidas para poder subsanar esas cosas, que en algunas cosas, en algunos sentidos funciona, en otros sentidos quizá no sea tan recomendable, pero sería muy importante ver cuál es, digamos, el enfoque más adecuado, ¿no? Pero sí entiendo la preocupación. Te repito, creo que yo lo he observado más en organizaciones o en los sectores de malaria. En tuberculosis ya no tanto, porque en tuberculosis cada vez hay un movimiento más sólido y más fuerte. Y en VIH, pues hay toda una historia de décadas que pues facilita más la participación, pero no están exentos, ¿no? También de encontrar desafíos. Ese sería mi comentario, Keren. Gracias, Anuar. Y también invito a otros representantes de organización civil que han pasado una experiencia similar a contar cómo se ha resuelto, cómo se ha hecho el proceso. Y justo miro la mano de Aristóbulo, que también justamente le iba a llamar para que pudiera hablar un poco sobre la pregunta que hizo Mariana en el chat y la respondió. Sobre cómo hacer casos donde una organización representa o trabaja con diferentes poblaciones clave y por quién votan. Así que el espacio es suyo, Aristóbulo. Bueno, básicamente yo lo que quiero manifestar es mi invitación a las personas que quieran postularse al MSP o que hagan parte de ellos en los diversos países, indistintamente de las particularidades de las regiones y de los países, que el MSP es un espacio donde en especial la sociedad civil tenemos la oportunidad de trabajar al unísono. Si bien es cierto que hay unas participaciones por poblaciones claves o por enfermedades específicas, es posible que las comunidades tengamos en cuenta nuestras
particularidades y nuestros puntos de encuentro para hacernos más fuerte y lograr consensualmente pasar situaciones de intereses particulares que siempre se van a presentar. Pero la importancia, Hanna lo decía, de fortalecer la comunicación, del trabajo en equipo, de ver que es una oportunidad donde la sociedad civil, como él invita a la UNOCIDA, las comunidades lideren. Y las comunidades no solamente por poblaciones CAD, sino las comunidades, porque en últimas VIH, tuberculosis y malaria va a afectar a la comunidad en general. Era lo que quería hacer la invitación. Gracias. Muchas gracias, Aristóbulo. Sí, tenemos la manita abierta de... Dice Secretaría Técnica de MSP Colombia, pero no miro ningún nombre. De William, nuevamente. Bueno, yo creo que desprendiendo desde las lecciones aprendidas y los procesos ya desarrollados, creo que es importante indicar que Colombia ha hecho este proceso de elecciones solamente una vez. Y se prevé que para el próximo año se repita, y esta charla es muy importante, más pues las lecciones aprendidas que la doctora Hanna ya ha podido expresar. Pero en respuesta a la inquietud que plantea Gretel, y que yo creo que va muy encaminada a cómo esos representantes o esas organizaciones de base comunitaria o de sociedad civil que no tienen una representación jurídica, creo que eso de cierta forma juega en contra de la misma sociedad civil a veces por su fortalecimiento, pero pues depende también del contexto de cada país. Para nosotros como Colombia no necesariamente eran organizaciones las que tenían que escribirse, eran representantes de poblaciones clave. Y pues estos representantes debían cumplir unos requisitos. Entonces yo creo que lo que hay que revisar muy bien es que cuando se haga ese proceso de elecciones, esos términos de referencia, esos candidatos que se va a buscar, esa es la meta, tienen que pensarse, tener en cuenta esas dificultades. Nosotros como Colombia lo que pedíamos dentro de los requisitos y términos de referencia era que organizaciones de base comunitaria o instancias con trabajo con sociedad civil soportaran o certificaran que el candidato que se estaba presentando sí que cumplía con ese requisito que es básico. Entonces creo que podría ser una manera. Y yo creo que la figura que viene enuncia de que se aloje, si se van a elegir es organizaciones, que se alojen bajo organizaciones sombrilla, puede ser una alternativa, pero siempre debe verificarse ese trabajo como tal, o sea, que el requisito se cumpla. Si ustedes crean unos requisitos bastante definidos y que cumplan con todas las necesidades de cada MSP, yo creo que las cosas pueden subsanarse. Y obviamente, también para el caso de Colombia, todos los representantes de población clave debían, dentro de los requisitos, también mostrar o evidenciar o crear un plan de comunicaciones que asegurara precisamente esa necesidad de comunicación en doble vía desde las bases, que son electoras, y los representantes. Entonces creo que eso también tiene que ver. Básicamente es esa mi recomendación, que los temas de referencia se creen pensando en esas dificultades para que pues, se cumpla como con el requisito y se cumpla con la necesidad del MSP. Cambio. Perfecto, muchísimas gracias por las grandes recomendaciones y lecciones aprendidas. Se ha escuchado bastante el proceso de Colombia y muchas cosas que nos dejan pensar y saber cómo se pueden replicar para los siguientes procesos en otros países. Ya vamos a estar a la hora y antes de cerrar, quisiera pedirles si nos pueden ayudar con una breve encuesta sobre el webinario que les tiene que salir automáticamente ahora en el Zoom. Es para saber más sobre que nos van a ayudar, nos va a ayudar más también sobre los siguientes webinarios, sobre la forma en cómo se da la información, las presentaciones, el formato y la dinámica, y cómo se puede mejorar para de verdad tener, no solo dar información, pero también dar herramientas para replicar. Solo son cuatro preguntas muy rápidas. Les tiene que salir automáticamente en su Zoom.
más para saber si la información que se presentó va a ayudar a mejorar las elecciones de representantes del MSP, si aumentó o en qué nivel aumentó la capacidad para participar en las organizaciones de elecciones democráticas y transparentes. Y considera que conoció herramientas clave para la creación de hojas de ruta cuando se habla de elecciones democráticas y mecanismos de comunicación. Y lo otro es una pregunta más abierta sobre temas relacionados, ¿qué otros temas relacionados sobre el MSP le gustaría ver en otros talleres? Y muchas gracias a todas las personas que están sumando y antes de cerrar la sesión, el último espacio para las últimas reflexiones, últimos comentarios. Puede ser alguno de nuestros panelistas, Alfredo, Anuar, Tameka o doctora Ena. Sí, nuevamente agradecerles por el espacio y bueno, animar a los demás países para que favorezcan estos procesos. Y de verdad, muy importante tener unos términos de referencia bien puntuales, pensando en tener personal idóneo. Yo creo que el mecanismo coordinador país es un espacio muy importante de toma de decisiones y en ese sentido tenemos que contar con personas que tengan unas capacidades, unas habilidades comunicativas, pero también técnicas. Yo creo que dentro de la sociedad civil contamos con personas con altísimas capacidades técnicas, de monitoreo, incluso pues para generar propuestas que incidan verdaderamente en la respuesta de una forma positiva a las distintas enfermedades. Entonces, no dejar de lado y no pensar que la sociedad civil no cuenta con estas capacidades, porque sí tenemos este tipo de recursos, razón por la que hay que definir unos términos de referencia muy claros y pues idearnos unas formas de una manera muy creativa de verificar que estas personas cuenten con esas capacidades para que los mecanismos estén conformados con el personal idóneo. Bueno, muchas gracias y espero que podamos seguir participando de espacios como este. Muchas gracias, doctora Henao. Perdón, Anor, solo que algunas personas me están pidiendo si puedo poner las preguntas en inglés en el chat para avisar de que ahora las voy a poner en el chat para quienes quieran responderles en inglés. Perdón, Anor, sí. No, yo solamente quería agradecer la retroalimentación a partir de la encuesta que ahora tú nos vas a ayudar a ponerla en inglés, porque justamente en este momento, y quizá algunos de ustedes nos ayudaron a responder una encuesta para identificar las necesidades de aprendizaje que pueden surgir a partir de la participación en los procesos del Fondo Mundial. Entonces, ahora estamos en el proceso de sistematización y de identificar cuáles son las áreas en las que nosotros tendríamos que estar enfocando nuestro trabajo. Cada que tengamos un webinario, vamos a estar evaluando si nosotros estamos cubriendo efectivamente con sus necesidades o si estamos contribuyendo a mejorar sus conocimientos. Entonces, de verdad, les agradecemos mucho que estén participando porque esto nos orienta en las próximas actividades, principalmente a partir de ahora y hasta que termine 2024, pero sobre todo para el 2025 y 2026, que son los años en los que vamos a seguirles acompañando. Entonces, les agradecemos mucho su participación, su interés y sobre todo su entusiasmo para estas sesiones. Adelante, Keren. Gracias, Anuar. Y creo que tenemos la última intervención de la manito que miro de Noé. Sí, muchas gracias, compañera. Así a la carrerita. Primeramente agradecer y felicitar a la plataforma Lab por toda esta serie de webinarios que es de mucho aprendizaje para nosotros como sociedad civil, nos fortalece mucho. Igualmente quería animar a la compañera Gretel, igual que a los demás compañeros de otros países de América Latina,
que sus organizaciones no cuentan con personería jurídica, que no se desanimen y que lo importante es que se sigan capacitando, que se continúen fortaleciendo, que se acerquen a los programas, que se acerquen y realizar mucha incidencia política, que eso les va a ir fortaleciendo. Muchas veces abocarse a una organización sombría implica también llenar una serie de requisitos que al final muchas organizaciones tienen tantos problemas legales también que los terminan resolviendo las personas que se quieran acobijar a ellas, aunque es una gran ayuda, es una gran muleta que tenemos nosotros, pero es una opción que tenemos que correr mucho riesgo. En el caso nuestro en Honduras, les voy a comentar que a incidencia nuestra como sociedad civil, como organización, Asociación Hondureña contra la Tuberculosis, sin personería jurídica, logramos impulsar la ley especial para el control de la tuberculosis. No contábamos con personería jurídica, mas sin embargo la incidencia política que realizamos fue muy efectiva. Hemos tenido muchos frutos al extremo de que 2 años después estamos esperando la aprobación de la ley en el Congreso Nacional. En ese caso, considero de que lo más importante es que tenemos que ser constantes, ser perseverantes y continuar las capacitaciones. Aboquémonos a las personas que tienen más conocimiento y que están comprometidas con los temas, no solo en VIH, tuberculosis, malaria, sino que en otros campos de la salud también, que cada tema nos fortalece cada vez más. Así que nada más que agradecerles, me alegra verlos mucho, a la doctora Hanna, a Miriam, a Noar, que ya tiempo que ya hace días que no los miraba, pero muy excelente y nos fortalecen mucho. Así que muy buenos días y muchísimas gracias y éxitos a todos, compañeros. Gracias, Noé. Muchas gracias, Noé, y qué excelente último comentario para cerrar la sesión. Gracias a todos y todas quienes se sumaron las últimas 2 horas y gracias a Alfredo, a Tameka y a la doctora Genao por el apoyo en la sesión. Esta sesión está grabada en inglés y en español y sí se va a poner dentro de la página web y en las alertas de la plataforma. Así que la pueden ver más tarde y ya grabada en otros idiomas. Muchas gracias y les deseo a todos y todas una muy buen inicio de semana. Gracias. Muchas gracias. Same to you. Thank you, Tameka. Bye, everybody. Bye. Gracias. Anuar. Nos vemos, doctora. Muchas gracias por todo. Excelente. A ustedes, pero quiero preguntarte algo que escribí en el chat. Dígame. Ah, ya lo estoy viendo. Sí, yo creo que sí. Hemos tenido como esa inquietud de poder tener un intercambio de experiencia entre MSPs, pues poder favorecer esos espacios. Que incluso, no sé, los podíamos pensar presencialmente, o sea, un espacio de trabajo donde a partir de las experiencias exitosas de los mecanismos, pues podamos mejorar los procesos al interior, procesos de este tipo que te comento, que funcionan definitivamente como parte del mejoramiento de la respuesta en los países. Entonces ahí te dejo esa semillita. No, no, muy bien, nos sirve mucho porque como estamos reajustando a partir de procesos de consulta y de retroalimentación, viene súper bien. Lo tomo y lo vamos viendo cómo lo vamos acomodando, pero de entrada es muy buena propuesta. Perfecto, es que no lo escribí en la encuesta, al momento de la encuesta pensé en otro asunto de comunicaciones, no. Pero aquí dije no puedo dejar pasar el momento. No, ahora lo rescato y lo incluimos dentro de todo lo que estamos sistematizando ahora. Ok, mil gracias. Muchas gracias, gente. Que estén muy bien, chao. Bye. Chao.